El atentado esta mañana en Vistermosa meta contra un grupo de nuestros soldados que hacen el desminado humanitario es un acto de terrorismo inaceptable. Afectar la vida y la integridad de soldados de Colombia, de hijos de la patria, de colombianos que por el contrario están dedicando su tarea diaria para desminar aquellas zonas que las disidencias de la FARC o el ELN o el Clan del Golfo... Han sembrado para destruir la vida y la tranquilidad de las comunidades. Por eso se ha dado destrucción a nuestra fuerza pública, una ofensiva contundente contra los presuntos responsables disidencias de la FARC que operan en esta zona. A los 14 soldados se les ha prestado la atención médica necesaria y el acompañamiento también a sus familias, pronta recuperación para ellos. Pero toda la contundencia de nuestra fuerza pública contra esos símbolos del mal y contra aquellos terroristas que buscaron afectar la vida y la integridad de nuestros soldados. Seguimos con todas nuestras fuerzas en esa ofensiva contra las disidencias de la FARC en el META.